nada cambia, cielo. No. Porque nosotros nos casamos cuando dijimos. Y eso queda como un secreto total. Solo para nosotros. No vale, Vido. ¿Por qué te empeñas? ¿Por qué no lo piensas un poquito? No. Yo no tengo nada que pensar, mi amor. Porque el amor no se piensa. Y eso es lo que yo más quiero en esta vida. Y como te digo eso, también te digo que no se está cerrando ninguna puerta. Ni nos estamos despidiendo, ni nos vamos a despedir, ni esto se acabó, ni se habla más del final. Pero no te puedes cerrar la verdad. Tenemos que aceptar que somos más grandes, ¿ah? Que somos más poderosos que ninguna mocho de enfermedad, que ningún monstruo, por muy colmilludo que sea, va a poder pegarnos contra la pared. Mi vida, ya una vez lo arrinconamos, lo revolcamos, le caímos a patada. Entonces vamos a seguir otra vez, tantas veces como ese desgraciado nos siga fastidiando. Porque tenemos con qué. Y tenemos la gasolina más potente del mundo para arrancar nuestro carro, nuestro tremendo carro de la vida. Tenemos amor. Y eso lo tumba todo. Tengo que esperar más. Dentro de un ratico voy a ser la esposa de David. Todavía no lo puedo creer. Solo le pido a Dios una cosita, una solita. Que por hoy secuestre ese monstruo que me hinchaba la vida. Ay,
favor, Diosito, por favor, solo por hoy. Que no me vaya a pasar lo mismo que mi graduación. Graciela, mi amor, apúrate. Santa María, tanto apuro por casarse y ahora resulta que va a llegar tarde a su matrimonio. ¡Ya voy! ¿Qué, qué? Que ya están allí, ya están allí. Ay, Dios mío, no podemos llegar tarde. No, no, tranquilo, ya vamos saliendo, ya va. Gracielita, mi amor. Ay, Dios santo, ya están los invitados allá y el cortejo y todo. Ya vamos, ya vamos. Ay, qué... Ay, mi amor, pero qué linda estás. A ver, agáchate, no, no, no te quiero ensuciar. Ay, a ver, agáchate un poquito. Ay, Dios mío. ¡Qué preciosa! Ay, sí. Hoy sí vas a escuchar tus campanas, mi vida. Pero son las del Señor. Dios te bendiga, mi sol. Ay, mi amor, está preciosísima, preciosísima. Toma tu bouquet. Te deseo toda la suerte de este mundo, mi amor. Y que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Está bellísima, hija. Que Dios te bendiga, mi amor, y te acompañe siempre. Te vas con tu papá. Okay. Y nosotras nos vamos. ¿Ah? Porque sí. Está la gente ya, ya. Sí. Mamita, mamita, no, no llores para que no se te corra. No, mi vida, claro que no. Chao, no, amor, ya, nos vemos allá. Bendición. Más linda no podías estar. Mi bendición. Y con ella mi deseo para que esta felicidad nos dure por siempre. Mi maquillaje, papito. Te quiero. Bendición. Ahora vamos para que... para que Dios también te dé la bendición. Es amor que me alegra la vida. Es tu amor que sana mis heridas. Es tu amor que me enseñó. Ah, pero ven acá. ¿Y dónde está, pues? ¿Dónde está? Papá, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Dos segundos ¿Hora? Más tarde de cuando preguntaste la última vez. Relájate, hijo, por favor. Es que estoy incómodo, me pica el traje, tengo calor, ¿entiende la parte? Tranquilo, David, tranquilo. Además, tú sabes que el suspenso es la parte más difícil del matrimonio, pero me vas a decir que no es la más entretenida. Ahora, mira, David, buena mosca, que calmadito, ¿me entiendes? Y además, tienes que poner cara como que si tienes todo controlado, ¿vale? Tranquilo, man. ¿Pero por qué usted no entiende, señor? No va a venir, la ciela me embarcó. ¡No va a venir! ¡Dios! Bueno, mi amor, ¿y qué le pasa a usted? Que está como temblando. Mire, mire, eso que dicen por ahí del... el matrimonio que es un matricidio, eso es mentira, ¿sabes? Ay, papita, tengo miedo. No, quédese tranquila, que esa es la emoción del matrimonio. Graciela, ¿qué te pasa? Graciela. Graciela. Papito, no puedo respirar. Graciela. No puedo respirar. Graciela, respira. El monstruo. Graciela. Señor, párese aquí, señor. Mi vida, contéstame. Contésteme, mi amor. ¿De qué monstruo me está hablando, mi amor? ¿De qué monstruo me está hablando? Contésteme. Perdón, Vido. Perdón. Gracielita, mi amor. Mi vida, contésteme, mi amor. Contésteme. Respóndeme, mi vida. Contésteme, mi amor. No me haga esto, Dios mío. Es tu amor que me... Estoy seguro que no va a venir. Algo pasó, vale. David, cálmate, deja la paranoia, man. Que a lo mejor está en el tráfico, sí. Hagan una cola. Claro que sí, vale, quédate tranquilo. Quieto. No te vayas a poner paranoico ahora. Un celular. ¿Quién va a traer un celular para esto? ¡Tome tu celular! No, lo dejé en el carro. Quédate tranquilo, por favor, hijo. ¡Ya! ¿Qué está pasando, David? Relaja, ¿qué pasa? No te preocupes tanto por Graciela, vale. Quédate tranquilo. David, por favor, cálmate. Ella está solamente un poco atrasada. Eso no va a venir. Se los estoy diciendo. No va a venir. Pero no va a venir. Claro que va a venir. ¿Pero por qué estás tan segura de que no viene? Claro que viene. Claro, esas cosas ocurren, David. Contrólate. ¿Qué es lo que pasa con Graciela? David, ¿por qué no llega mi pintiola? Bueno, ya va a llegar. Si ya está ilusionadísima con su boda. No, bueno, ya va, pero no se vuelvan locos. Sí, todos sabemos cómo es Graciela. A lo mejor se le olvidó algo y se volvió. Además, ella está con mi tío Alberto. Y tu tío Alberto no le va a permitir regresarse. Así que le va a llegar. Ajá, ¿y si la secuestraron? ¡No! ¡No! ¡No!
novias siempre se tardan mucho. Mira, mira el tráfico que hay, además. Sí, doña Jimena, se los estoy diciendo, no va a venir. Deja la imprudencia, David, cálmate. Ay, mira que te está... Hija de mi alma, por favor, contéstame, mi amor, si ya tú te curaste. No nos hagas esto, mi vida. Contéstame, Graciela, habla, Graciela, contéstame.